Tengan ustedes muy buenas noches. Es un gusto compartir la información local a través del semanario Noti Girón, correspondiente al lunes 23 de mayo del 2016. La bienvenida a todos y a la invitación también a contactarse con nosotros. Será un placer escucharlos. Aquí iniciamos el hoy. Gracias, Tatiana. Este es un espacio con material informativo o de opinión F formativo educativo. Todos ellos categoría A. Aptos para todo público, para hacernos conocer sus opiniones, sugerencias, denuncias, etcétera. Está habilitada la línea telefónica 2275-573. También puede hacerlo por mensajes de texto y WhatsApp al 0984-88-6690. O déjenos sus comentarios en las redes sociales de Twitter y Facebook de Achiras. La señal de Notigirón llega en vivo los lunes a partir de las 19 horas en Ecuador por Girón TV y la página web de Achiras, como también en el Facebook. Sintonícenos. Además de retransmisiones de Chabelo TV, a partir del día martes de inmediato vamos a presentar los titulares de las informaciones que estaremos contándoles en los minutos siguientes. Estos son los titulares. Un herido por volque en Caledonias. Vía Salado Lentac se deteriora y no hay mantenimiento. Esperan crédito chino para continuar arreglos de la vía Cuenca-Pasaje. Sube costo base y tarifa mayor a 30 metros cúbicos de agua potable. Hoy en vivo estará con nosotros el doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del GAD Girón. Preocupación en Lentac por constantes robos de ganado. Esto y más les contamos a continuación. En esta ciudad, la madrugada del domingo 22 de mayo ha dejado de existir el señor José Vicente Quituizaca Arias. Expresamos nuestra sentida nota de pesar a sus familiares. Sus restos son velados en el salón de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. La misa de cuerpo presente se cumplirá el martes 24 de mayo a las 16 horas y posteriormente sus restos serán inhumados en el cementerio municipal de Girón. Paz en su tumba. Y pedimos a nuestros televidentes contactarse con nuestro número telefónico el 2275-573 e inscribirse para el sorteo de dos entradas para la Farra Concierto con el ex Salserín y Adolescentes que se realizará en Like Disco Club el 11 de junio. Pueden inscribirse solamente personas mayores de edad para este concurso y pueden hacerlo ya. Y también pedimos llamarnos e inscribirse, esto sí ya para todas las edades, para el sorteo de dos discos compactos originales profesionales con la producción musical del artista gironense Marcelo Lalbay, cuyo trabajo musical saldrá a la venta el 1 de junio. Llámenos ya. Atención a este comunicado. Chabelo TV necesita contratar los servicios de una persona para laborar como instalador de servicio de televisión por cable con experiencia en redes. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 2270-743 o 099-535-5565. Aumenta el costo base de agua potable y tarifa por consumo mayor a 30 metros cúbicos. Por unanimidad, el Consejo de Girón aprobó en segundo y definitivo debate la reforma a la Ordenanza de Administración, Operación y Mantenimiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, que fue una sugerencia de la Dirección Financiera y el Departamento de Servicios Públicos Municipales en función de la necesidad de optimizar el uso del agua. Conocimiento, análisis y aprobación en segundo debate de la Ordenanza de Administración, Operación y Mantenimiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Cantón Girón. La ordenanza que se mejora, digamos así, para optimizar el agua, ser mayores responsables de este tema, en alcantarillado de igual manera, pero todo va a ir en bien de la mejor manejo del sistema de agua potable y su uso. La aspiración es que la municipalidad logre con eficiencia servir en estos temas a la población. Realmente la necesidad imperiosa de hacer esta reforma, principalmente en el ámbito de procedimientos administrativos. El segundo punto, la tarifa ya es la que fue socializada oportunamente a la ciudadanía, se ha cumplido con este requisito y lo fundamental son los procedimientos que la anterior ordenanza en sí tenía muchas debilidades y confusiones que llevaban a una situación no muy positiva hacia la ciudadanía. Se ha procedido, señor alcalde, conjuntamente con el Ejecutivo, a la revisión íntegra con la participación del señor director de Servicios Públicos y la señorita directora financiera.
la observación más grande que existió en la socialización sobre el costo que estaba determinado, ¿no?, para, por el servicio administrativo, que antes estaba en la posibilidad de subirse 5 centavos o bien 25, se había subido 25, así quedó aprobado en segundo, en primer debate, ya no sería los 50 centavos, sino sería los 36 centavos, que sería el 1 por mil del salario básico unificado. Entonces, sí, sugeriría, digamos, de que esto ya se quede directamente de una forma consolidada para que sea aprobada. La tarifa doméstica realmente se mantiene como estaba anteriormente, no ha sufrido ninguna variación. Lo que se ha propuesto es quizás incrementar un poco es al consumo excesivo. En ese sentido se han marcado las reformas. Elevo mi moción para que ya sea aprobada en segunda instancia y ponerle al servicio de la ciudadanía. Creo que se ha tomado el tiempo suficiente, pues, a favor de que se haga esta primera reforma de la administración, operación y mantenimiento de la alcantarillado. Estoy de acuerdo que se apruebe. A favor de que se apruebe el segundo debate. A favor de que se apruebe la ordenanza. Con todas estas reformas, yo creo que se hace justicia, en especial para las personas de la tercera edad que tenían que hacer una solicitud para ser descontado por sus derechos. Sin embargo, entiendo ahora, es automático este tema, el apoyo a las personas en este tema, a los adultos mayores. Sin embargo, el municipio seguirá y muy difícilmente la población pagará un 100% de la inversión que hace el municipio en el término de agua potable y alcantarillado, pero yo creo que este aporte significativo libera ciertas situaciones que es para devolver a la misma población en mejores obras como son el mismo tema de alcantarillado y agua potable. Con ese afán también respaldo la aprobación de esta reforma para este segundo debate, la aprobación de esta reforma. El concejal Fausto Ávila, presidente de la Comisión de Legislación, dio a conocer detalles de las reformas realizadas en la ordenanza. Con estos cambios se pretende recaudar $10,000 para alivianar los aproximadamente 400,000 que se gasta en brindar el servicio a la población y de los cuales, por concepto de pago del servicio, se recuperan $100,000. A partir de septiembre del año anterior, en consejo se conoció un pedido de la parte de la dirección financiera y también de servicios públicos, en los cuales solicitaban una reforma de la ordenanza, lo que es la prestación de los servicios, ¿no?, de agua potable y alcantarillado. 50 artículos de los cuales está conformada la ordenanza anterior contemplaba la reforma a 20 artículos, los cuales pues contemplaban algunos asuntos administrativos. El justificativo de la parte técnica, ¿no?, era en torno a los gastos, cerca de los $400,000 que el municipio gastaría en agua potable, y en cambio la recaudación estaba superando apenas los $100,000. Pues lo que se pretendía es recaudar más o menos $10,000 más. En el artículo 3, el servicio eventual era algo así como 50 o 60 centavos. Ahora, en cambio, le pusimos sea el costo del 0.30% del salario básico unificado, que daría $1.09. En torno a los servicios administrativos, se decidió mantener en los mismos 0.25 centavos. Antes no había un solo costo, tanto para la conexión y también para una reconexión. Ahora el costo acceder al servicio es del 35% del salario básico unificado, que en términos de dólares da $128. Y ahora la reconexión está sobre los $77. Bajó de costo. Hay un incremento a lo que correspondería a la tarifa por el servicio. Es de 14 centavos. En todas las el tipo de tarifas, la doméstica de 2.80 pasó a 2.94, la comercial de 3.30 pasó a 3.47, la institucional de 2.80 también pasó a 2.94. En términos de los metros cúbicos, de los 2.200 usuarios que tienen el servicio de agua potable en nuestro cantón, 1.730 por ahí son estrictamente los domésticos. Los otros 500 están dentro de lo que corresponde a los servicios comerciales y los institucionales.
se hizo un estudio de en dónde estaban los mayores porcentajes de los consumos. De esta manera, lo que se trata también es, entre comillas, de sancionar a los usuarios que hacen mal uso del agua potable y tienen consumo excesivo. Más del 70% de la población consume menos de 30 metros cúbicos. A partir de 30 metros cúbicos de consumo es que si hay ya un incremento, los que consuman hasta 40 pagarán 16. Los que consuman hasta 60 metros cúbicos pagarán 18 centavos. Los que consuman hasta 100 metros cúbicos pagarán 20 centavos. Y los que excedan los 100 metros cúbicos pagarán 25 centavos de dólar por cada metro cúbico. Igual en la comercial, antes hasta los 10 metros cúbicos pagan 9 centavos, de hasta 20 pagarán 13 centavos, hasta 40 metros cúbicos pagarán 17 centavos, hasta 70 metros cúbicos pagarán 22. De la institucional no ha existido tampoco mucha variación, hasta 50 metros cúbicos antes pagaban 10 centavos, ahora también se mantendrán con los mismos 10 centavos. Con esto lo que demostramos es que al consumo base, al consumo lógico, al consumo humano, a los consumos menores, no se les ha hecho ningún incremento en el costo del metro cúbico. Sí, a los consumos que están altos, tras el análisis, pues se ha determinado que estos consumos altos sí están dentro del margen del consumo excesivo e incluso del mal uso del agua. El alcantarillado no se ha hecho ninguna variación. Antes estaba que en la doméstica se pagará el 15% del consumo de agua. Ahora también se mantiene el 15% esto en la doméstica. En la comercial antes estaba estipulado que pagarán el 20% del consumo de agua. Ahora también se mantiene el 20%. En la industrial el 25% y en la institucional el 30%. Sí hay los respectivos artículos en los cuales están estipulados, ¿no?, las sanciones. Antes estaba alguien que se le encontraba lavando el vehículo, alguien que se le encontraba regando, era $100. Ahora se ha subido a un salario básico unificado, en este caso sería $366. Esta vez sí podemos controlar el mal uso del agua potable, que las multas por mal uso del servicio de agua potable, por el mal uso del agua, pueden ser incluso con pruebas de los agentes de apoyo ciudadano. Estamos de retorno y agradecemos la presencia del doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, con quien vamos a dialogar sobre la gestión cumplida en estos 2 años de administración que se cumplió el 14 de mayo. Doctor, bienvenido. ¿Cómo han sido estos 2 primeros años de gestión al frente de la Municipalidad del Cantón Girón? Muchas gracias, mi joven Eloy, buenas noches. Buenas noches también a cada uno de ustedes en sus hogares que nos están viendo, señores televidentes. Realmente estos 2 años de gestión ha sido de arduo trabajo. Hablaré dentro de lo que compete a mi competencia. Yo soy presidente de la Mesa Económica Productiva, de la Mesa Ambiental y también presido la Comisión de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas. Me centraré en esos temitas para que conozca la ciudadanía de qué venimos haciendo y cómo vamos avanzando en los diferentes planes y programas que viene ejecutando el GAD municipal dentro de estas competencias. Dentro de la Mesa Económica Productiva, como presidente, estamos aplicando el presupuesto participativo en cada una de las comunidades que han dejado su presupuesto para mejorar la agricultura, para mejorar sus cultivos, para comprar abonos. Y entonces en el mes de marzo desarrollamos ya la mesa económica productiva, donde participó el MAGA, participó el IEPS, participó el MIPRO, en donde se llegaron acuerdos y compromisos para asistir al agro. El MAGAV nos va a
atender en el área de capacitaciones. Así también el IEPS, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, se comprometió en fortalecer nuestras organizaciones. Tenemos a nivel cantonal 11, 12 organizaciones productivas que están distribuidas en La Asunción, San Gerardo y Girón y vienen trabajando. Y tenemos una falencia que quisiéramos nosotros como municipio que se vayan fortaleciendo y creciendo más asociaciones para poder nosotros apoyarlos en este sentido. Entonces, el MIPRO también viene como compromiso apoyándonos en la comercialización de los productos que estas asociaciones van a tener. También desde la municipalidad apoyamos. ¿Y dónde los comercializan, doctor? Ya determinamos un área para la Asociación Gironenses en el Mercado Central de aquí en Girón, un área que está al lado de las gradas, donde ya estaban empezando a sacar sus productos, el tomate de invernadero que está produciendo la asociación. Se está dando un puesto a cada organización dentro del centro comercial. Dentro del centro comercial les vamos a dar un puesto exclusivamente para que tengan las asociaciones para expender sus productos al público. Ellos van a tener un puesto, ya se está haciendo los estudios necesarios para remodelar el centro comercial y ahí ellos van a tener un espacio fijo, local, que cada uno de ellos, si tienen productos, vayan a expender ahí en el mercado. Eso estamos haciendo, empeñados en apoyarles en el agro. Dentro de mi mesa es la intención de no desmayar. También se contrató al ingeniero Terán para que tenga, a más de la asistencia técnica que brinda el MAGAP, nosotros tenemos nuestro propio técnico para que haga el seguimiento de la producción, para que ¿Cómo es el trabajo del ingeniero Terán? Ya, el ingeniero Terán tiene que coger los planes, proyectos, el presupuesto que han dejado cada asociación, si han dejado para semillas, si han dejado para abonos, si han dejado para mejoramiento de pastos, él tendrá la obligación de hacer el seguimiento, que ese dinero se gaste de la mejor forma. Harán análisis de suelo en San Gerardo para mejorar los pastos, análisis de semilla, darán el seguimiento de crecimiento hasta la producción y comercialización de los productos. Esa es netamente la labor que tiene que desempeñar el ingeniero Terán dentro de la producción agropecuaria. Para con todas las asociaciones. Con todas las asociaciones. Y si hay alguna persona que quiere también los servicios del municipio, estamos prestos a apoyar. En el ámbito agrícola. Agropecuario, sí, agropecuario, sí. Y él es ingeniero agrónomo. Agrónomo. Ingeniero agrónomo, sí. Entonces yo creo que de este punto el municipio, el consejo está empeñado en mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos en la parte agrícola. Esperamos también dentro de la mesa, el año pasado se hizo un convenio con el consorcio de la Cuenca del Jubones, están invirtiendo alrededor de $40,000 aquí el consorcio, ¿en qué? En mejoramiento de los canales de riego. Se hizo una selección de los canales que no han tenido apoyo ni de la prefectura, ni del consejo, ni del municipio, y se los está apoyando a través de la cuenca del consorcio Cuenca del Jubones en el proyecto Forexa. Este proyecto Forexa también dentro de la producción nos está apoyando con 10 hectáreas de silvopasturas que vamos a estar implementando ya en los próximos días. Ya se entregó en la zona de Bellavista. ¿Qué es eso, doctor? Es un programa de forestación a nivel de pastos. Esta Forexa nos entrega plantas que deben ser sembradas dentro del área del potrero, con cuidado que los animales no se coman, y también nos da la semilla de pasto, nos da el abono, nos da el asesoramiento técnico. ¿Para qué? Para que un cultivo, un potrero, no sea despampado, sino más bien está asociado con las plantas. Esto trae muy buenos beneficios, porque esas plantas leguminosas van a producir abono para el suelo, ya no tiene que estar abonando cada vez al terreno, sino producen abono, a más que producen sombra para los animales, que en épocas de verano, de intenso sol, pues necesitan un poco de sombra y el pasto. Entonces ese proyecto se va a implementar a través de Forexa en 10 hectáreas aquí en el cantón. Es una prueba piloto que, si da resultado, en los próximos años estaremos ampliando a muchos agricultores que deseen este programa, este proyecto. En cuanto a esta
mesa que usted la preside, la económica productiva, ¿se ha desarrollado algún tipo de legislación, ordenanza para la normalización y todo lo que ello concierne dentro de la municipalidad? Bueno, como usted sabe, las competencias exclusivas de producción es del Consejo Provincial. Este año sí tenemos ya el permiso de concurrencia para poder actuar y gastar los recursos. De todas maneras, estamos empeñados a través de una ordenanza en el futuro, pues, ir legislando, porque sí podemos atender la necesidad de nuestros campesinos, de nuestra gente agricultura, a través de las instituciones que nos apoyan en este tema, como es el Consorcio de la Cuenca del Jubones. Esto dentro de la mesa económica productiva, y también nos manifestaba que se preside la mesa del ambiente. Sí, ¿qué se ha hecho al respecto? También hicimos dentro de la mesa del ambiente, venimos trabajando, ya hemos hecho la reunión conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente, con Senagua, con los presidentes de cada una de las comunidades para tomar acciones concretas de cuidado del agua. Usted sabe, nuestra competencia primordial es la dotación de agua potable, la municipalidad. Entonces viene desarrollando desde que entramos un proyecto, un programa de ir mejorando todos los sistemas de agua potable y con el compromiso de ir forestando y cuidando las fuentes hídricas. Dentro de este contexto también está del medio ambiente la Laguna de San Martín, la recuperación de la Laguna de San Martín. Ya se realizó una ordenanza que regula, que va a controlar y mantener el caudal hídrico en esa laguna de ya está definido la recuperación. Había cierta resistencia de algunos colindantes de este espacio que no permitían, incluso había un juicio planteado a la municipalidad. Sí, existe todavía la resistencia, pero con la ordenanza ya y el COTAD, que nos da las atribuciones plenas al consejo, al municipio, para regular, para controlar estas lagunas, entonces nos favorece para nosotros poder determinar a través de la ordenanza cómo vamos a manejar y a través del plan de manejo integral. Se ha socializado en San Gerardo, tuvimos algunas preguntas, la gente comprendió, ahora falta delimitar el área hasta donde debe cubrir el espejo de agua y eso se mantendrá. ¿Ya iremos, está definido? ¿No hay oposición ya? Ese espejo de agua no está definido, pero en los próximos días iremos conjuntamente con la ciudadanía. Son espacios que ellos no tienen en escrituras, son espacios que ellos han ido ganando porque la laguna se ha ido secando o le han intervenido para secarlo. Entonces eso han ido entrando ellos hacia la laguna. Ellos no tienen papeles ciertos que ellos digan esto es mío, más bien ellos a través del estudio, de las escrituras que tienen, se ve que están muy lejos y distantes de la laguna. En la administración anterior ya se trató este tema, administración del exalcalde Jorge Duque. Incluso se hizo la adquisición de materiales, postes de cemento y alambre de púa para delimitar y aspirar de que se recupere este espejo de agua. Sí, más bien parece que el planteamiento no estaba bien hecho, sino le proyectaron como un proyecto turístico a desarrollarse ahí, lo cual puede ser viable en el futuro, pero ahora lo que necesitamos es mantener ese humedal, recuperar ese humedal, determinar que es bueno para todos los agricultores que están en la parte baja del Ridicay, porque si ese humedal no se recupera de aquí a unos 4 o 5 años, el río Ridicay se irá secando porque no hay la reserva necesaria en la parte alta. Entonces eso es lo primordial, lo esencial, lo que debemos rescatar ahorita. Y la gente está consciente que ellos necesitan también un lugar en donde ir a dar agua a su ganado, todas las personas que tienen colindan con la laguna, entonces van a salir favorecidos ellos también, porque el humedal le va a estar al cuidado de todos nosotros. No es que una sola persona, por ganar un trocito de terreno, por ganar un potrero, vamos después a tener ni dónde dar agua a ese ganado y tendrá que salir ahí. Eso es el tema principal, recuperar el humedal. Dentro de la mesa del ambiente también está constando algo sobre pronunciamiento de la municipalidad de que
y que han exigido, han pedido sectores sociales sobre el Quimsacocha, el pronunciamiento sobre la minería en el sector. ¿Todo esto está también contemplado en la mesa que usted preside, doctor? Bueno, habría que hacer un estudio del plan de manejo. No nos han presentado ninguna empresa todavía un plan de manejo efectivo que se vaya a realizar en esos páramos, o no está dentro de nuestra jurisdicción, pero sí tendríamos que exigir en su debido tiempo cuál va a ser la actuación de la empresa que vaya allá. Deben darnos un plan de manejo efectivo para nosotros. Aún no se ha entregado. Como no, de que haya llegado a la mesa económica del medio ambiente, no tengo conocimiento, no ha llegado, no conozco del plan de manejo. Esperemos que nos hagan llegar para hacer el estudio, y si nosotros podemos hacer el seguimiento necesario y hacer que se cumpla lo que está en el plan de manejo, porque debe estar determinado todos los cuidados medioambientales que se debe aplicar en una minería. Debe estar completamente claro para que la ciudadanía o cualquier ciudadano pueda interpretarlo y hacernos algunas observaciones y controlar, y conjuntamente todos proteger ese bien. Dentro del ambiente también, doctor, y esto es un problema que se presenta cada año, son las quemas al bosque, a la vegetación, y sin embargo no hay sanción alguna. ¿Existe alguna ley, alguna legislación, alguna ordenanza del municipio que ayude a lo mejor a prevenir, a contrarrestar y finalmente a sancionar si es que no se entiende del daño que se hace a la naturaleza? Sí, mi joven Eloy, realmente necesitamos una ordenanza para proteger todas las fuentes de agua, proteger los humedales, proteger los pajonales, proteger todo ese, en su conjunto, proteger al medio ambiente de aquí, del Cantón Girón. Nosotros queríamos incorporarle en la ordenanza de manejo y mejoramiento de la Laguna de San Martín en forma general para todos, pero desde el Ministerio del Ambiente nos supieron decir que nos aconseja primero hagamos de San Martín y después para hacer una ordenanza que proteja todo el medio ambiente aquí, lo que se refiere, porque sí hay degradación en las partes altas de Tinajillas, como ser, hay pajonales que se están botando al suelo y hay una expansión de la zona agrícola, y eso no debe ser, y eso está prohibido en el COTAL. Más bien nosotros tenemos que regular a través de una ordenanza. Eso está pendiente, esa ordenanza, y yo creo que en el futuro tenemos que realizarlo. La otra mesa que se preside, doctor, es la de urbanismo, urbanismo, sí, la, y la obras comisión públicas. De planificación, urbanismo y obras públicas. Ahí es cuando vienen las solicitudes de fraccionamientos. El año pasado hemos tenido 67 solicitudes de fraccionamiento, de las cuales hemos podido absorber solucionar el 80%, un 30% no ha sido posible por cuanto no cumplen con las reglamentaciones que están en COTAD. Realmente, dentro de los fraccionamientos agrícolas que están pidiendo, ahora tenemos que remitirnos a la ley agraria. Y dentro de la ley agraria nos permite que si no hacemos, no nos acogemos a la instancia legal competente, no será válido ese fraccionamiento, no será inscrito en el registro de la propiedad, porque lo que la propia ley le prohíbe. Entonces nosotros ahí tenemos que actuar de acuerdo y aplicar la ordenanza y aplicar la ley agraria. Próximamente va a haber una reforma a esta ordenanza de fraccionamientos, por cuanto el artículo 424 del COTAD está reformado a nivel en la asamblea. Esperamos que se publique para poder nosotros también actualizar nuestra ordenanza. Ahí viene determinado ya las áreas verdes y comunales que se debe dejar por los fraccionamientos, y cuánto va a ser de área verde y cuánto va a ser para uso de, diga usted, de un PAI o de alguna infraestructura municipal al servicio de la comunidad. Existen algunos reclamos ciudadanos de que no se da con celeridad los trámites, doctor. Sí, bueno, es posible que tengamos algunas complicaciones, como la falta de actualizar nuestra ordenanza, porque tenemos que
estarnos remitiendo a la ordenanza, a la ley del COTAD, ley agraria, a la ley de aguas, porque ahí están también los pasos de servidumbre de las acequias. Entonces nos hace un poquito difícil de ir analizando, y más con los casos. Solamente en de enero acá tenemos como 37 solicitudes entre fraccionamientos, entre unificaciones, entre divisiones agrícolas que nos han solicitado. Entonces prácticamente tenemos que, como concejales, apoyarnos en los técnicos que nos digan la manera más adecuada de ir solucionando y dándole viabilidad a estos fraccionamientos, sin caer en la omisión de las leyes, porque ahora se aplicará la ley de repetibilidad. O sea, si usted aprueba un fraccionamiento que no estaba de acuerdo al COTAD, que no estaba de acuerdo a la ordenanza que ustedes mismos realizaron, habrá una superintendencia que nos controlará. Y si dentro de ese proceso ha habido gastos, tendrán que asumir la comisión que aprobó o los concejales que aprobaron ese fraccionamiento. Entonces eso nos limita y nos hace que tengamos de hacer un estudio serio, que las cosas vayan serio y que pase a la registraduría de la propiedad y se registre, porque cuando no está de acuerdo a la ordenanza o al COTAD o a la ley competente, esa escritura rebotará hacia el consejo. Ahora, doctor, continúa los trabajos que se lo hacen el fin de semana, en la noche, cuando no hay un control, o al menos cuando no están de horas de oficina de la municipalidad. Inmuebles que se saca un permiso, se hace otra cosa, inmuebles que, aquí opera también la ley de patrimonio cultural. Siguen dándose estas situaciones que vienen desde años atrás. Sí, es realmente, mi joven Eloy, queridos conciudadanos, una práctica que se ha venido aplicando, y es un problema que tenemos, como usted dice, todos los días dentro de la comisión de la comisión de patrimonio cultural. Estamos cada día tratando, y hay serios problemas que la comisión puede llegar hasta analizar y sugerir de lo que puede hacer el contratista. Se presentan planos y van a revisar, se presentan planos, se pide la garantía, como dice el COTAD, y cuando vamos a revisar, se han hecho otras cosas a criterio del maestro, a criterio del dueño, y no se ha respetado. En ese problema ya estamos están algunas construcciones. Yo no sé jurídicamente hasta dónde tenga que avanzar ese proceso, pero yo creo que llegará. Como concejales no podemos aprobar ese tipo de acciones de los maestros, porque iría en contra de nosotros. Cualquier momento auditoría nos juzgaría ese actuar, esa aprobación. Más bien ya tendrá que ir a otras instancias judiciales en ese tipo, porque la ley prevé que nosotros estamos limitados para sugerir como concejales, no somos los técnicos adecuados, pero sí podemos ver qué dice la ley, qué dice la ordenanza, qué dice el informe del técnico de avalúos y catastros, y emitir nuestro criterio al respecto. Pero no podemos nosotros aprobar y dígase, hágase de esta manera o no se haga. Serán las instancias necesarias, que ya están dentro de la ley, las que tendrán que actuar en su debido tiempo. Hay muchos que ya no tienen ni aprobado el plano, pero ya están poniendo el techo, creo. Claro. Sí, entonces eso no está bien. Esa cultura se ha venido a través del tiempo realizando. Llegará el momento que realmente el gobierno, a través de esta superintendencia de control que va a emitir, pues se va a hacer todas esas regulaciones en ese aspecto. Bueno, eso es dentro de las tres comisiones, sí, de las cuales usted preside. Sin embargo, doctor, también hay otros aspectos que es necesario mantener ya una legislación en la ciudad para propender al orden. Por poner un ejemplo, conocer es facultad de la municipalidad el control de animales callejeros. Es una de las situaciones que también causa preocupación en muchos sectores. Hay mucho perro callejero en la ciudad. También el control de ventas, bueno, y así otras ordenanzas que hace falta, si no a lo mejor revisarlas, ponerlas en práctica,
para cumplir efectivamente la misión de la municipalidad. Tiene razón, mi joven Eloy, realmente con los perros callejeros habíamos ya tratado en algunas oportunidades en el consejo y con el señor alcalde también, si no es los recursos lo que nos limita ahí en ese sentido, porque tendríamos que tener un albergue, tendríamos que tener un local, tendríamos que ver el mantenimiento para estos animales, tener una persona que cuide. Entonces, en este tiempo que está un poco difícil, no nos permite asumir esa responsabilidad. Eso tiene que asumir el municipio en cualquier momento, pero con los recursos necesarios. No sé si algún día retomemos el tema en este asunto, que es muy importante. Tendríamos que buscar los recursos para que funcione esta institución, sería esta albergue de los animales callejeros. Otra cosa también que manifiesta, y es muy cierto, está dentro de nosotros ir regulando el uso y ocupación del suelo, ¿no es cierto? No hemos querido en ese sentido, sí, yo he abogado también por los señores vendedores, no queremos ser drásticos, ahí está la normativa hecha, está la ordenanza, están los lugares donde es prohibido vender, pero esas personas también tienen que ganarse su pan del día. Entonces el señor alcalde me ha recomendado a través de la comisión de planificación que presido, buscar una salida. Entonces la comisión se reunió, analizó el problema y ya estamos en una fase de capacitación ahorita a los señores vendedores ambulantes. No queremos, entonces después de esta capacitación que vamos a tener con el ARSA, que nos va a apoyar porque es la Agencia de Regulación y Control de los Alimentos, porque si venden también queremos que vendan una calidad, un producto de calidad, ¿no es cierto? También está dentro de esos planes ya ir activando nuestro mercado. Usted se va a Cuenca, usted se va a Gualaceo, a Paute, a cualquier cantón, ¿dónde va a buscar comida? Va al mercado, va a las 10 de agosto, si me voy a Paute, me voy al mercado a comerme un hornadito, todo eso. Y solo aquí en Girón tenemos nuestros vendedores ambulantes por todo lado. Entonces, esa es la idea, irles regularizando, irles capacitando en el manejo de los alimentos también. ¿Para qué? Para que ellos se defiendan de la mejor manera. Si usted ve, dentro de la calle peatonal Eugenio Espejo, había más antes muchos vendedores de café, de tamales y todo eso. Llorando, se localizaron en la calle Sánchez. Ahora están felices, no quieren moverse. ¿Por qué? Es que la gente ya sabe dónde venden su producto y va allá a comprar, va a ir a comprar su capsito con su empanada, sus chumalitos, todo, van allá. Entonces la idea de normalizarles. Después de esa capacitación que tengamos el 31 de mayo con el ARSA a todos los vendedores, se les dará un permiso y un tiempo prudencial para que se vayan sacando los permisos necesarios. Los negocios eventuales también. Sí, y en la comisión también les dimos la oportunidad que ellos manifiesten, no nosotros, no queremos ser no obligables, sino que ellos manifiesten en dónde quieren expender sus productos para nosotros en la comisión analizar y ver si es viable o no es viable. Si ellos dentro de ese tiempo no nos llegan con una propuesta, nosotros tendremos como concejales en la comisión de determinar un lugar. Diga usted, no pueden estar obstaculizando en el semáforo la vía porque puedes, cuántos accidentes nos han venido a reclamar que han estado por suceder, por bajarse, porque la vía está ocupada. Entonces vamos a buscarles un lugar ahí para que esa gente que venda, pero venda ordenadamente, venda un producto de calidad en un lugar adecuado. Igual se les buscará a los cevicheros, igual se les buscará a la gente que vende sus capsitos, a todos. Y los negocios eventuales y que vienen los domingos, se les buscará. Todo el mundo tiene necesidad de trabajar, pero hagámoslo de una forma ordenada, una forma que cumplan con todos los permisos, porque hay también la queja y tienen razón. Si un señor X tiene un restaurante donde paga su patente, paga luz, paga agua, paga empleado, paga todo, y al frente se le pone otra persona que no paga todas las patentes, entonces estamos en un desequilibrio. Claro. ¿No es cierto? Una competencia desleal. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no sé si somos muy pasivos, muy permisibles para que
ir las cosas arreglando en orden y en paz. Eso es el ánimo y de nuestra comisión de planificación, de que las cosas se vayan, pero ordenadamente, y el puesto que quede vacío ahí, ya no vendrá otra persona a ocupar, porque si no sería lamentable que saquemos a uno y después a la semana tengamos otra persona vendiendo ahí. Eso ya no va a suceder. Bueno, agradecemos al doctor Rodrigo Coronel por esto en cuanto al tema del cumplimiento de sus funciones como concejal. Antes de concluir, doctor, tenemos entendido, o mejor dicho, sabemos la situación del hospital. Usted, uno de los concejales que ha tenido mucho seguimiento al respecto, se está pendiente la visita del ministro o de parte del Ministerio de Salud hacia el Hospital de Girón para definir la situación en cuanto al orden administrativo y financiero de esta entidad. No se ha dado, ocurrió el terremoto en Esmeraldas, Manabí, y es por ello que se ha dilatado esta visita, o se ha extendido el plazo que debió darse. Sin embargo, se han hecho gestiones como el consejo que se comprometió a visitar a la entidad Semplades para que dé conocimiento en base a qué es lo que se planificó la distritalización. ¿Qué avances han tenido, doctor? Bueno, con respecto a este tema, realmente de parte del viceministro no hay ninguna comunicación todavía al respecto. Como habíamos acordado en el consejo, solicitamos después de la venida de Quito audiencia a las Semplades para que nos explicaran cómo se dio la distritalización. En primera instancia no nos dieron la audiencia que estábamos solicitando, pero insistimos y la semana pasada nos recibieron, pero lamentablemente no estoy satisfecho con la reunión que tuvimos, por cuanto no han sabido darnos la explicación necesaria que nosotros fuimos a buscar. El tema era por qué Santa Isabel es cabecera distrital. ¿Qué estudios se hicieron para determinar que Santa Isabel debe ser cabecera distrital? ¿Dónde están, qué parámetros se midieron? ¿Dónde están los estudios? Si nos pueden proporcionar. Nos dijeron que sí nos pueden proporcionar y esperamos que nos den, porque en las mismas condiciones de San Chávez estamos Girón, porque si nos quitan la población de San Fernando, Navón, San Gerardo, La Asunción, para formar un distrito en San Isabel, igual lo podían hacer al revés, si es que tenían la intención de dejarlo aquí, igual la población de La Asunción, San Gerardo, San Fernando. Es Navón, decir, no les dan una respuesta convincente, no hay así una, me interpreto yo. Así es, no hay una respuesta convincente que nos digan por este sentido. Más bien la señora directora de Semplades, la ingeniera María Augusta, nos puso a explicar de lo que los servicios de salud que brinda. Eso estamos claros, es un programa a nivel nacional del servicio de salud, y todos los conciudadanos tenemos que exigir una atención de calidad, con calidez, con prontitud, que haya todos los instrumentos y equipos necesarios en nuestro hospital. Eso está claro, eso no estamos discutiendo. Nosotros lo que reclamamos es que por qué a Girón no le dejaron una cabecera distrital, sea educación, sea del MIES, sea de salud, y en marco de en ese contexto nosotros estamos reclamando que debe ser el Ministerio de Salud distrital aquí, pero no nos han dado una respuesta. Como al salir yo les manifesté que, bueno, seguiremos en la lucha y seguiremos buscando esa explicación, esperaremos que nos manden los estudios que se han hecho. ¿Se ha ofrecido cuándo? Esperaremos que nos manden los estudios. ¿Les ofrecieron cuándo les van a entregar los estudios? Si no nos dieron fecha, pero esperemos que sea lo más pronto. Si no, tenemos que seguir reclamando como pueblo, porque no nos pueden abandonar y decir todo, concentrar en un solo cantón. Si dice que los servicios van a hacer llegar hacia los ciudadanos, o sea, no alejarlos, en nuestro caso nos están alejando los servicios. Incluso nos están quitando, al cerrar la EOD,
a pesar que muchos tienen un criterio diferente, yo tengo bien formado y estudiado el criterio de los 2 millones de presupuesto que tiene el hospital al quitarnos la DOD, eso se va a manejar desde el distrito, ya no va a circular aquí, ya no va a circular en nuestro medio la compra de comida, compra de insumos, compra tantas cosas que se necesitan para que funcione una casa de salud, para que funcione. Entonces eso va a ser manejado desde el distrito. Comprarán en San Isabel, comprarán en Cuenca, pero ya no circulará eso. Eso es mi preocupación. Lo que sí tenemos como concejales es que, además de ese presupuesto, quizás vengan otras instituciones, otros ministerios con sus presupuestos y lo gasten aquí para dinamizar nuestra economía. Necesitamos fuentes de trabajo para nuestros coterráneos, pero eso no puede ser que dejemos ir, y eso vamos a luchar hasta el último momento, que no tiene que irse ese presupuesto de esa casa de salud, tiene que gastarse aquí. ¿Se ha fijado algún plazo para esperar estos resultados? No hemos fijado algún plazo, pero yo creo que los concejales estamos atentos a lo que suceda, no nos descuidaremos del asunto, estaremos siempre pendientes de lo que suceda, esperaremos pacientemente la resolución o el informe del señor viceministro, que hasta ahorita no ha llegado. Yo sí hice el reclamo también en las empresas, que realmente nos vamos a Quito, por lo menos envíenos una carta, diga es posible, no es posible, o esperen. Nos dieron 15 días, ya pasó los 15 días y no. Entonces hasta una falta de respeto a los señores concejales, a una institución que está preocupada por el bienestar de su pueblo. Entonces yo creo que debemos ser atendidos de mejor manera y eso iremos a reclamar. Bien, agradecemos al doctor Rodrigo Coronel, concejal y vicealcalde del GAD municipal del Cantón Girón. Regresamos luego de una pausa. Gracias. Se viene el feriado. Ahora es momento de apoyar y disfrutar del Ecuador. Desde el próximo 27 de mayo, te invitamos a visitar los destinos turísticos de nuestro país. Disfruta las maravillas que nuestro Ecuador tiene para ti, su deliciosa gastronomía, sus exóticos paisajes y la calidez de su gente. Recorre la sierra, Amazonía, Galápagos y sobre todo la costa ecuatoriana. Disfruta en familia o con amigos. Haz que tus vacaciones tengan un propósito. Visita Manabí y Esmeraldas, destinos que están esperando por ti. Y con nuestro apoyo, se reactivan rápidamente. Disfruta de la gran variedad de platos típicos, sus dulces y sus famosos ceviches. Bienvenidos los turistas nacionales y extranjeros. Vengan a nuestras hermosas playas, donde el sol siempre brilla. Los esperan con los brazos abiertos para salir adelante. Recuerda, la mejor manera de ayudar a El Ecuador es recorriéndolo. Si quieres saber más sobre el tour solidario, ingresa a www.viajaprimeroecuador.com.es. Yo invito a todos los ecuatorianos y extranjeros que acudan acá, hasta por apoyo para que salga adelante Canoa, que vengan, que está bonita la playa, está muy bien todo. Vengan, apóyenos, estamos listos para despegar con la fuerza de ustedes, porque del polvo con sabor a arena nos vamos a levantar. Gracias. Viaja Primero Ecuador. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo.
Gracias a su apoyo, hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Les recordamos que el 2275-573 está habilitado este momento para el sorteo que estaremos haciendo de dos pases de cortesía a la farra concierto del ex Salserín y adolescentes que se realizará en Like Disco Club el 11 de junio. Pueden llamar para este concurso, para este sorteo, personas mayores de edad. Pueden hacerlo ya. Al final de la programación estaremos realizando el sorteo. 2275-573 completamente habilitado para ustedes en estos instantes. Tatiana, y también tenemos... Así es, Eloy, también tenemos el material discográfico del cantante gironense Marcelo Lalbay. Quienes deseen llevarse este disco que se estrenará el 1 de junio, van a llamar al 2275-573. Al final, como lo decía Eloy, de nuestro espacio informativo estaremos dando a conocer los ganadores mediante sorteo. Aquí tenemos el material discográfico de Marcelo Lalbay, artista gironense. Y este disco, Tatiana, nadie lo tiene aún, porque aún no. Recién sale a la venta el 1 de junio, pero aquí a nuestros amigos de Girón TV, de achiras.net.es, ya van a poder tener dos personas. Así es que llámenos al 2275-573. Y también Chabelo TV para los próximos días también estarán con ellos. Desde luego que sí. Así que quienes tal vez se queden aquí sin el disco y deseen tenerlo de primera mano, pues también en el espacio informativo de Chabelo TV el día jueves vamos a estar sorteando también estos discos. Eloy, vamos con saludos. Sí, efectivamente tenemos contactos vía internet hacia otros lugares fuera de nuestros límites cantonales. Vamos a llegar con nuestros saludos para Marcelo Orellana, Mercedes Pauta, Dani Tapia, Israel Vallejo, Betty Mendieta, Sandro Álvarez, Patricio Sánchez en New Jersey, Leo Quispe, Mercedes Pauta, Jenny Peralta, quienes están a través del Facebook, están siguiéndonos en vivo y directo, Tatiana. Así es, Eloy. Tenemos también más saludos para Diego Pesantes, Raúl Otavalo, María Guaricela, Marcelo Lalbay, Jaime Arévalo, también para alguien que está pues en redes sociales como QS Gavino, Eri Caracundo, John Sasaguay, Rocío Chiña, Patricio Fabián Calle, Rolando Sasaguay y Luis Chica. Gracias por su sintonía. El abrazo cordial para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y obviamente también a quienes aquí en vivo y directo a través de la señal número 6 de Girón TV nos siguen. Vuelco de una volqueta dejó un herido. Alrededor de las 23 horas 45 del miércoles 18 de mayo en el sector de Caledonias, una volqueta sin carga que al parecer tenía dirección hacia el sur se volcó sobre la calzada dejando una persona con heridas en la cabeza y cara. Según se pudo conocer, el accidente habría ocurrido en instantes en que el conductor, al llegar a una curva, aplastó el pedal del freno, pero la cabina se levantó ocasionando la pérdida del control y el posterior vuelco. Al sitio llegaron agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador para tomar el respectivo procedimiento. Personal de Bomberos Girón asistieron a un ciudadano de 52 años de edad y lo trasladaron hacia el Hospital de Girón, donde quedó bajo
cuidados médicos y custodia de un elemento de la CTE por presumirse que sería quien conducía el pesado automotor. El vehículo quedó de costado sobre la vía. La cabina estaba abierta. En otra información, la carretera Cuenca-Girón Pasaje, que une las provincias de La Suay y El Oro, en una distancia de 140 kilómetros, se encuentra en malas condiciones. En la vía debido a estar completamente, esta vía debió estar completamente arreglada en el año 2015. Sin embargo, esto no ocurrió. Hemos realizado un recorrido en el tramo Salado Lenta, que consta de 55 kilómetros, donde se evidencia las malas condiciones viales. La reconstrucción de la carretera Salado Lenta a nivel de hormigón en una extensión de 55 kilómetros inició el 2005 y la fecha de terminación era mayo de 2009 con una inversión de 30 millones de dólares. Sin embargo, la obra no fue entregada de forma oficial ese año por parte de la empresa constructora al Ministerio de Transportes y Obras Públicas debido a los daños que prematuramente se presentaron en ciertos lugares. Cuarteamientos del hormigón se registraron en más de 30 sitios, por lo que fue necesario que la empresa contratista efectúe labores de reposición del cemento. Se ofreció que los trabajos durarían 30 años. Sin embargo, en septiembre de 2014, ante el deterioro de la capa de rodadura, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas anunció la reconstrucción de la vía Cuenca-Girón Pasaje hasta dejarla con una capa de asfalto en toda la ruta de 140 kilómetros por un monto de $31,262,479.89. En ese entonces, Gonzalo Cobos, titular de la Subsecretaría Regional 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, señaló que la obra sería ejecutada hasta diciembre del 2015 en tres tramos. El primero, Salado Lenta, en el cual se colocará una carpeta de hormigón asfáltico de 3 pulgadas. El segundo, Lenta San Francisco. El tercero, San Francisco Pasaje. Al finalizar el proyecto, toda la vía contará con señalización horizontal y vertical, se ofreció. En febrero de 2015, de acuerdo con Gonzalo Cobo, subsecretario de Obras Públicas y Transporte, se ejecutó una multa por $1,900,000 por varios incumplimientos de parte de la compañía, entre los que se mencionó la falta de personal y maquinaria en diferentes frentes, así como el incumplimiento de los cronogramas previstos. En 2015 se conocía que la obra vial estaba a cargo de la constructora Fopeca, subcontratista de Sinohidro. A finales del año 2015, el asambleísta Osvaldo Larriba hacía varios reclamos por la lentitud de los trabajos e incumplimientos de los plazos previstos. En noviembre del 2015 mencionó que hará llegar el particular al titular del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Walter Solís, y pidió al gobernador que se apersone de los mismos, a fin de velar por los intereses de los azuayos y lograr la debida atención como ocurre con otras provincias. Para julio de este año fue el nuevo plazo que se dijo se entregaría a la carretera en óptimas condiciones, pero desde hace meses no se ha visto personal trabajando en la misma, al menos en el tramo Cuenca-Lenta. Lo que sí se evidencia son las malas condiciones, especialmente en el carril derecho, si se considera la dirección sur-norte. Además, falta mantenimiento en cunetas. Algunos lugares están cubiertos por vegetación y otros materiales. Existen puntos críticos como son a la altura de Tarqui, en Girón a la salida hacia la costa, Santa Ana, Leocapag, Rircay, entre otros. Los conductores deben hacer maniobras para esquivar los baches, lo cual acrecienta el riesgo en esta carretera que une a las provincias de La Suay y El Oro y que tiene un alto tráfico vehicular. Y sobre este mismo tema, el miércoles 18 de mayo en el Salón de Próceres de la Gobernación de La Suay se cumplió una rueda de prensa en la que el ministro de Transportes y Obras Públicas, Walter Solís, se refirió a los trabajos viales en la carretera Cuenca-Girón Pasaje, los cuales sufren retrasos por la situación económica del país. Se espera se efectivice un crédito chino en los próximos días para culminar con la obra que está a cargo de la empresa Sinohidro y la subcontratista Fopeca. Aquí los detalles. Además, para la ejecución de obras viales, el gobierno nacional ha gestionado créditos con países amigos como China. Con China tenemos un convenio de crédito que está por salir. En los próximos días sale el desembolso para culminar aquellas obras. Tenemos dos en la provincia de La Suay, que es la Cuenca Girón Pasaje y la Sixin Gualaquiza, con la empresa Sinohidro. Esta empresa Sinohidro ya ha cumplido todos los requerimientos de un crédito chino que le establece el gobierno chino para la entrega del crédito.
crédito para la ejecución. Como Estado hemos cumplido la parte que nos corresponde, ahora corresponde al Estado chino entregarnos este crédito a través de la empresa Sinohidro, y que tiene muy buenos subcontratistas, que son además cuencanos, la empresa FOPEC. Esta obra corresponde a un crédito internacional ligado a una empresa como tal, una empresa china. Ese es el condicionamiento del país que entrega los recursos, que una empresa china lo ejecute. Y es la empresa china la que está ejecutando la obra, por supuesto, con sus contratistas, en este caso importantes subcontratistas nacionales. Como gobierno hemos cumplido la parte que nos corresponde. Pero recuerden también que estamos en un mundo globalizado. El año pasado, el 2015, que era la fecha que debíamos culminar esta y otras obras, algunas que no son parte de la red vial estatal. Muchas veces nos sucede esto por cubrir falencias de autoridades que tienen la competencia y deben ejecutar este tipo de obras. Esta es red vial estatal. Pero no estamos exentos en un mundo globalizado donde se nos ha caído durante casi 2 años el precio del petróleo, donde tenemos fenómenos naturales que estamos solventando, como el fenómeno del Niño, donde tuvimos una afectación importante al sistema vial, donde tenemos un sismo que nos ocurre hace un mes, y que estamos saliendo como país. El crédito chino ya nos llegó la parte correspondiente del coaseguro que corresponde al Ecuador para la obtención de este crédito. Estamos nosotros solventando este coaseguro y esperamos que el próximo mes ya estén los recursos de China para la culminación no solo de esta obra, la cuenca Girón Pasaje, sino todas las obras, son 13 obras correspondientes a esta inversión importante en el país. ¿Va a quedar con asfalto encima del cemento, señor ministro? Bueno, veremos las especificaciones técnicas que correspondan. Si está contemplado así, lo cumpliremos de acuerdo a lo que se firmó y las especificaciones técnicas del contrato. El 17 de mayo a nivel mundial se celebra el Día de la Hipertensión. Con este justificativo, el jueves 19 de mayo en el Centro Comercial Girón, personal del Hospital Aída León adecuaron un punto de atención médica para control y brindar charlas sobre el tema. Esto lo hicieron para todas las personas que se acercaron. Les tenemos un informe. El día de hoy vinimos es por el Día Internacional, que es el Día de la Presión Arterial. Ya, con el objetivo de tomar la presión a todos los usuarios y aquí de la parroquia de Girón y dar consejos, sobre todo ya que muchas de las personas a veces tienen la presión alta, sugerirles que se acerquen al hospital para realizar sus debidos controles y aparte de eso para educarles sobre lo que es la dieta saludable, lo que es los ejercicios, ya que muchos de ellos trabajan en este lugar, que es una área muy corta y ellos necesitan hacer ejercicios. Entonces, por ese motivo muchas de las personas adquieren la presión alta, que es la enfermedad que es sobre la sangre, ya, que ejerce sobre la sangre. Cuando ellos no tienen la presión adecuada, pues lo que conlleva es a complicaciones a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ellos tienen la presión alta, a futuro, cuando ellos no siguen una alimentación adecuada, cuando no siguen un ejercicio adecuado, cuando no llevan los controles adecuados, tienen a largo plazo, como les dije, complicaciones del corazón, contraen diabetes. Después del diabetes, si es que ellos de igual manera no se controlan, no tienen su control, su dieta adecuado, puede llevar a insuficiencia cardíaca, disminución de la vista, una insuficiencia renal. No precisamente cuando sean adultos mayores, también un adulto joven, por el mismo hecho cuando tienen su estilo de vida equivocado. Y siempre el ministerio nos hace que hagamos, el equipo de salud, que hagamos que estos tipos de estudios hay bastante, una incidencia alta. Nosotros tenemos un club que es de diabéticos, un club de hipertensos. Sobre todo hipertensos, nosotros tenemos como 105, algo así, de personas que llegan mensualmente para hacerse atender y recibir su tratamiento para el mes. Pero nosotros la atención damos todos los días en el hospital. La semana pasada, durante la entrevista con el señor alcalde con motivo de los 2 años de administración, le preguntamos sobre la obra inconclusa de pintado de 2 edificaciones.
la una donde funciona la biblioteca municipal y la otra en el centro comercial Girón. El alcalde dijo que los trabajos habían quedado inconclusos por cuanto el personal encargado de pintar en ocasiones tiene que realizar actividades emergentes, pero que ya habían concluido las labores. Así lo aseguró en este espacio informativo. Al parecer, alguien le informa mal al señor alcalde, pues fuimos a fotografiar para mostrar la aseveración de la autoridad, pero verificamos que no fue así. Los dos pasamanos y tres ventanas del edificio frente al parque, frente al parque central aún faltan de pintar y una pilastra del centro comercial Girón continúa inconclusa. Queremos llamar a ustedes quienes deseen obtener el disco del cantante gironense Marcelo Lalbay. Aquí tenemos pues de primera mano para ustedes. Como lo decíamos, este disco se va a estrenar el 1 de junio. Quienes deseen adquirirlo únicamente pueden llamar a nuestro número telefónico 2275-573 y posteriormente pues lo haremos también en Santa Isabel. Ahora pueden llamar a nuestro número telefónico. Al final de este espacio informativo estaremos sorteando. También tenemos entradas, dos entradas para la Farra Concierto del Ex Alcerín y Adolescentes. Esto se realizará en Like Disco Bar el 11 de junio. Para las entradas únicamente se necesita que las personas que llamen sean mayor de edad. Y para el disco únicamente es dar su nombre y apellido y estaremos sorteando. No hay problema en la distinción de edad. Bueno, con esto nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más. Like Disco Club, Exped Lounge, presenta su Farra Concierto con los ex adolescentes de Venezuela y ex Alcerín. Me tengo que ir. Sábado 11 de junio, 20 horas. Contacto y reservaciones 0995-438897. Preventa en Bar For You, en la Simón Bolívar y Andrés Córdoba, y en Leoquina Restaurant y Pastelería, en Antonio Flor, 835 y Eloy Alfaro. Like Disco Club, Expert Lounge, Luis Arce, entre Antonio Flor y 3 de noviembre, sector del Hospital de Girón. Mezclas en vivo con Grandmaster Video DJ. ¡No te lo puedes perder! Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park, sé protagonista de tu propia aventura. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba.
Ahora en Ajengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La carretera Lentag La Asunción, recientemente pavimentada por el gobierno provincial de la SUAY, presenta en ciertos puntos baches y aún falta por concluir las cunetas y bordillos. Esta inquietud fue llevada a la viceprefecta María Cecilia Alvarado con motivo de su visita en la inauguración del invernadero. La situación económica del país hace que se tenga retrasos, manifestó. Veamos la nota. Y también comprometerle que nos ayude para terminar el trabajo del asfalto. Sabemos de la crisis del país, sabemos de la crisis de todo el Ecuador, de la provincia, de las parroquias, lamentablemente así es, nosotros también ya desde el mes de enero no nos han llegado recursos, pero tenemos que buscar nuevas alternativas para salir adelante, ¿no es cierto? Y esperamos ajustar lo que es cunetas y bordillos. Y a nuestra población también decirles, estemos tranquilos, está bien, como yo les decía a alguna gente que me preguntaba en el tema del asfalto, ya se está dañando. Sí, es verdad, se está dañando porque tenemos algunos problemas con el tema del agua. Pero esto se va a solucionar porque no es una obra que está entregada, compañeros. Es la obra más anhelada que hemos esperado toda una vida. Pero siempre habrá unos dositos o tresitos que dicen un lamidito quisiera. Lastimosamente, todo es plata. Yo al prefecto le sé decir, esto con plata, facilito, como se diría, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el problema? Hacemos los contratos, fiscalizamos, hacemos bien. El detalle está en que no hay la plata. Solo eso nos falta, ¿no? Y el problema es que no hay la plata porque el país entero está hoy día en un problema bien grande. Y un problema que no empezó con el terremoto, ¿no? Porque también ahora parecería que nos ponen más impuestos, más leyes. No sé si ustedes se han enterado todas las leyes que el presidente está mandando. Y nos pone de pretexto el terremoto. No. Antes del terremoto mismo ya mandó las propuestas de ley. Antes del terremoto mismo ya estaba hablando que va a subir el IVA. Antes del terremoto, como diríamos, ya estábamos terremoteados mismo en la parte económica. Cuando el presidente, cuando Mauricio dice a las juntas parroquiales les deben desde enero, eso es gravísimo, pues. Gravísimo. Los gobiernos provinciales, a los municipios también nos deben. Y como a nosotros nos deben, nosotros también debemos. ¿A quién debemos? A nuestros contratistas. Y entonces se vuelve una bola de nieve. Aprobamos en la Cámara Provincial una autorización para que el prefecto pueda buscar crédito por 10 millones de dólares. ¿Nos darán? ¿Cuánto nos darán? ¿No? La autorización es para que busque 10 millones de dólares. Ojalá consigamos sin kit. Porque lastimosamente, cuando el problema se vuelve así de grande, los bancos tampoco dan plata. Porque dice, si no hay plata, ¿cómo me va a pagar? Si el gobierno no le paga, ¿con qué me va a pagar? Entonces, realmente la gestión de recursos se está volviendo también difícil y complicada. Pero sí tenemos que saber que la realidad en este año es una realidad que nos reta más que siempre. Y en la avenida Cuenca, antigua o había hacia la capital Azuaya, a pocos metros del colegio Ciudad de Girón, tiene su domicilio el señor Ricardo Iñamagua, quien asegura haber frustrado un intento de robo en su domicilio en horas de la noche. No es la primera vez, dice, y que ha tenido suerte de no dejarse perjudicar. Ello obedece a que tiene su forma secreta de defender sus pertenencias, pero solicita mayor seguridad. Era más o menos a las 2:30 de la noche del día martes, o sea, amanecía ese miércoles. ¿Qué pasó? Yo estaba durmiendo y oigo como un ruido, como un sueño. Era algo medio chistoso, como digo yo. Oigo que decía uno que estaba echado de una pilastra de frente, escondido. Y el otro estaba por ahí. Entonces, en una de esas dice que, oye, vos sois valiente, de sube nomás, dice, ha de estar borracho durmiendo, dice. Y oyendo todo, pues como no estaba enfermo, no estaba ni tomando ni una copa.
En una de esas se chévere a subir en las granas. Lo más chistoso de la señora Peralta, cuando estando en una cuarta escalón de la grana y ha sido, hablando francamente, coge un pedazo pocha, pero le di boom. De ahí sí se ahuevaron. Fueron corriendo. Entonces oigo que está aquí a mi mano izquierda, oigo la bulla, le lanzo pedazos, cosa que inclusive está roto el ladrillo. Después me quedo temblando, oigo vuelta allá al lado de la puente. Ahí sí logré con las piedras, pero no les avancé a ver ni las avancé, pero sí estaban entre dos. Pero más antes de eso andaban unos tres fichándome por acá. La otra vez también ya me ocurrió, pero he tenido suerte, lo mismo, no me he robado, mejor aguantó. ¿Y ahí le llamó usted a alguien que le ayude? ¿Qué es lo que...? A la vecina llame, pero la vecina no. Bueno, más que todo era a las horas de la madrugada también, ellos siguen estando durmiendo. Después a la policía me ayudó. ¿Sí vinieron los policías? Sí, vinieron la policía. ¿Cuántas veces le han visitado los ladrones por aquí? Oiga, desde el tiempo de mi finado papá ni me acuerdo. Siempre habían querido entrar. Una vez, claro, le dejaron pegando también aquí. Yo tengo mi forma secreta y tengo suerte también. Porque no, a mí la primera vez, no es, en Cuenca también me han cogido los ladrones, pero no me han podido robar. Existe preocupación en la comunidad de Lenca por los robos al ganado registrados en las últimas semanas y meses. Son varios los perjudicados que piden seguridad y resultados de las acciones de las autoridades. Los cuatreros, a decir de los testimonios recogidos, están esperando desde el sector de Leocapac y lo hacen en forma constante. Les tenemos tres testimonios de los perjudicados. En mi caso robaron dos vacas y un toro. Este lunes va a ser 15 días. No, conmigo primera vez, pero con los vecinos de aquí ya son la tercera conmigo. Pero de unos puercos es hace un mes, poco más. Después de eso, de un mes, llevan mi ganado. La policía vino enseguida. Ellos dijeron que van a hacer una investigación, pero no han regresado más. La fiscalía creo que decía que tenía que venir para investigar del sitio exacto en donde estaban amarrados. ¿El ganado suyo en cuánto estaba valorado? Más o menos unos 2.500. Respecto de las autoridades, sí quisiera que hagan conocer que la policía de aquí no está especializada para esos asuntos. Existen evidencias, existen huellas que debieron ellos llamar a criminalística, que hay policía especializada para determinar quiénes son los autores. Sin embargo, a pesar de haber llamado a la policía, haber acudido a la fiscalía, no se hace nada y por eso la gente sigue haciendo lo mismo. Por eso es que queda en la inmunidad prácticamente si no hay testigos de quienes se llevaron el ganado. Soy un perjudicado de un robo de ganado, justamente la noche del temblor y tanta cosa, ¿no? También esa misma noche se sustrajeron un par de vacas de acá de Gigantones, de verdad, pidiéndoles nuevamente a las autoridades que hagan algo por esas cosas, por esos, que se frene un poco esas perjudicaciones a nosotros. Y incluso este día, viernes noche creo que fue, se roban un par de vacas casi de día, a las 7 de la noche más o menos, que se supo, ¿no? Esto viene ya desde hace lo que uno más se sabe es desde hace un tiempo atrás, que es un medio año puede ser, que viene constante más. Yo no pude hacer nada, poner en conocimiento ese momento. Yo el día lunes asistí a la fiscalía y pues puse en conocimiento esto. A eso, digamos, no, ninguna cosa, no nos han dado. Sí, lo que sí nos ayudaron es convenir a hacer el reconocimiento del robo. Me hago presente aquí y les pido a las autoridades lo más pronto posible que esto se dé alguna solución, algún control para que no suceda esto. Porque caso contrario, pues, como es el dicho, tendremos que hacer justicia por mano propia. El día 11 de mayo anochecieron los animales, las dos vaquitas, y ya no amanecieron. Entonces no sabemos cómo nosotros, digamos, recuperar la pérdida, porque no hay, o sea, testificaciones para poder, digamos, castigarles a los ladrones. Yo quisiera que haya, digamos, un valor, un ánimo de alguna autoridad para ver, digamos, cómo, digamos, hacemos respetar nuestros animalitos, que nos cuesta
tanto para tener. El sector lenta más antes era bien respetado, que no había ninguna pérdida, o sea, de animales, no se entraban en las casas, en las villas, ni nada. Pero ahora sí ya es un error, un bosquejo de robos. Se roban unas 3 vacas de allá de Magdalena Pesantes, se roban una yunta de acá arriba de Moisén, se roban otra yunta del sector San José, y se roban una vaca con cría de una señora Rosa Gómez de San José mismo, se roban una yunta de Trozana, y ahora próximamente esta semana se roban 2 vacas de Calidonias. También yo me fui a Girón a poner en conocimiento, hice la denuncia. Me dijeron de que traiga 2 policías, haga un reconocimiento. Entonces, para que venga acá a dar datos al fiscal, que realmente vivo medio descontrolado, porque cuando la pérdida tuvo Orfa Sarmiento, aquí mismo en el local, en el sector Lenta, le robaron más o menos importe de $30,000. Vino el señor fiscal de Girón, vino el señor fiscal de Cuenca, y no hemos sacado nada con todas esas autoridades que han hecho, digamos, el favor de venir a inspeccionar. Hasta el 2014 vivíamos tranquilos. Tal vez una vaca, 2 vacas se llevaban, pero ahora este año, el 2015, sí. Y ahora que estamos en el 2016, peormente. Un comentario de varias personas es: ¿por qué el vehículo de alcaldía del gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón usa luces intermitentes en la cabina tipo baliza y sirena? Manifiestan que estos equipos están instalados y son usados para rebasar filas de carros que en ocasiones están detenidos por distintas razones. ¿Es esto permitido? ¿O la municipalidad cuenta con los permisos respectivos o justificativos para transitar con estos aparatos que son de uso exclusivo de vehículos de emergencia? Dígase ambulancias, patrulleros, autos tanques, etcétera. De seguro que la municipalidad tendrá alguna respuesta. Según normativas, estos accesorios serán utilizados solo por funcionarios de rango entre 10 y 5, es decir, presidente, vicepresidente de la República, ministros, viceministros, subsecretarios y coordinadores generales. Queremos nuevamente recordarles que estamos haciendo el sorteo de 2 entradas para la Farra Concierto del ex Alcerín y adolescentes. Esto se realizará el 11 de junio en Like Disco Bar. Las personas que deseen inscribirse únicamente tienen que ser mayores de edad, y también para el disco del cantautor gironense Marcelo Lalbay. Es momento de apoyar también al talento local. Él nos ha obsequiado 2 discos que vamos a sortear entre ustedes esta noche. Pues les comentamos que esto va a recién a lanzarse el 1 de junio. Entonces, de primera mano van a tener ustedes este disco. Pueden comunicarse al 2275573. Vamos a una pausa y regresaremos enseguida ya con los sorteos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En
Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Like Disco Club, Expert Lounge, presenta su farra concierto con los ex adolescentes de Venezuela y ex Alcerín. Me tengo que ir. Sábado 11 de junio, 20 horas. Contacto y reservaciones 0995-438897. Preventa en Bar For You, en la Simón Bolívar y Andrés Córdoba. Y en Leoquina Restaurant y Pastelería, en Antonio Flor 835 y Eloy Alfaro. Like Disco Club, Expert Lounge, Luis Arce, entre Antonio Flor y 3 de noviembre, sector del Hospital de Girón. Mezclas en vivo con Grandmaster Video DJ. ¡No te lo puedes perder! La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Bueno, y vamos a realizar ya el sorteo de los premios que nos han hecho llegar para esta noche. En primer lugar, vamos a sortear dos discos del CD de Marcelo Lalbay, que estará a la venta para todo el público a partir del 1 de junio en todos los puntos de venta de discos del país. Vamos a, entre las 20 personas que se han inscrito, a realizar este sorteo. Las personas también participan para el sorteo luego de las dos entradas. También. Entonces, en primer lugar, vamos a sortear los dos discos. Tenemos, ya cogemos un número. A ver, vamos con el primero. Adelante, coger el número, vamos, el número 4. El número. Corresponde a Inés Arias, puede acercarse el día de mañana, Eloy. Sí, efectivamente. Eloy, el día de mañana acerca a uno de los discos de Marcelo Lalbay. Vamos con el segundo. ¿Sabe? El segundo número. Bueno, Eloy, a gusto. Vamos. El número 3. 3. Tenemos a la señora Marisol Toledo, que se hace acreedora al disco. Ya, estos números nuevamente. Vamos a ponerlos para las entradas, ¿verdad? Efectivamente. De la farra concierto, bueno. Ya. Entonces, ahora vamos al, si me ayuda por favor Tatiana con el afiche. Ya, tenemos, este es el afiche promocional y vamos ahora al sorteo de las dos entradas de la farra concierto. Así es. Se trata de el número, personas mayores de edad, por supuesto. Número 7. El número 7. Francisco Mendieta se hace acreedor a la una entrada. Vamos de inmediato a la siguiente entrada, que se trata de Tatiana nos el número ayuda. 15. El número 15. Se trata del señor Pablo Bustamante. Así es que pueden pasar el día de mañana retirando sus entradas. Así es, para el 11 de junio, para la farra concierto y también para que se deleiten escuchando los discos, estas canciones muy bonitas de Marcelo Lalbay. Aprovechar para felicitar por este material discográfico a Marcelo. También les recordamos que el día jueves en el espacio informativo de Chabelo TV también estaremos sorteando dos discos para que
la ciudadanía pueda escuchar y compartir esta música muy emotiva. Eloy, con sí, antes, de Corpus. Efectivamente, estamos ya en la semana de Corpus. Este día jueves a la madrugada, como es tradición aquí en el Cantón Girón, se desarrollará el baño de sanación, que es desde las 0 horas prácticamente del día jueves, en el cual muchos fieles de distintos lugares se acercan hacia el río Chorro siguiendo la tradición para poder bañarse en esta agua helada, por supuesto, pero que la fe hace que las personas se curen, según nos manifiestan, de muchas dolencias. Entonces se dará el baño de sanación este día jueves. También se estarán desarrollando varias homilías el día jueves 26 de mayo a las 8, a las 11, a las 15 y 19 horas en la iglesia matriz del Cantón Girón. De la misma forma, el 27, el día viernes, el septenario en el templo a las 8 horas, misa de vísperas en Santa Teresita a las 5 de la tarde y misa de la Virgen en el Pongo a las 19 horas. El sábado 28 también hay celebraciones en varios lugares en la iglesia de Girón y también se estará desarrollando en Santa Teresita a las 11 horas y el Verde a las 13 horas. Para el domingo, en la primera octava, en el templo se desarrollarán en el templo de San Juan de Girón a las 8 de la mañana una misa, a las 9:30 la siguiente, luego se tendrá a las 11 horas, posteriormente a las 3 de la tarde y también a las 7 de la noche se desarrollará las misas que en este domingo de la primera octava del Corpus. Todas las personas invitadas a Girón y obviamente ya están los exquisitos dulces de Corpus a la venta en la calle Eugenio Espejo, que está junto a la iglesia matriz del Cantón Girón y también otras actividades, otras diversiones típicas de estas festividades. Bueno, así es, Eloy. Entonces, quienes deseen, ya saben, pueden ir a disfrutar de estos ricos dulces de Corpus. También quienes vayan a salir en este feriado, pues tomar las recomendaciones y las precauciones necesarias para que tengan un bonito fin de semana. Nosotros con esto acabamos el mes. Gracias por estar en nuestra sintonía. También a quienes se conectan día a día con nosotros a través de redes sociales, también en Facebook. Nosotros hasta la próxima semana. Eloy, buenas noches. Gracias, Tatiana, y nos despedimos con información cultural. El artista gironense Marcelo Lalvay anuncia que el 1 de junio sale a la venta en todo el país su primer trabajo discográfico titulado De Mil Colores, un álbum de 12 canciones en el que el artista plasma su inspiración y arte musical. Aquí fragmentos de las melodías, que lo disfruten y esperamos que adquieran el disco. Con ello estarán apoyando al talento local. Tengan una buena noche, hasta la próxima semana. Hola Ecuador, les saluda Marcelo Lalvay. Soy cantante, compositor, nací en Girón, provincia del Azuay. Quiero contarles de mi primer trabajo discográfico, De Mil Colores. Un álbum de 12 canciones inspiradas en la ilusión, en los sueños, en la vida, en el amor, en mi país. Hoy quiero cantarte, paisaje lindo, de mil colores. A través de las canciones, no solamente quiero expresar mis sentimientos, también deseo llevar un mensaje en Dios. Todo momento quiero que estés junto a mí y sentir entre tus brazos que este mundo es menos cruel y en tu regazo soñar. Hay mucha fuerza, ganas, sensibilidad, energía en este. Espera.
al invierno. Las canciones de amor son momentos de amor, porque no puede estar el alma sin la emoción, la felicidad o la nostalgia que un amor ha dejado. Si tú te vas, me quedará el beso que grabaste en mi piel. Siempre me gustó la música ecuatoriana, el folclore ecuatoriano. Nuestros ritmos son como gritos de esperanza que me recuerdan de dónde soy y quién soy. Eterno, como eternos son tus ojos cuando aman. Quiero mostrar esa raíz muy tradicional y esencial que al sumarle distintas armonías, sonoridades, dan lugar a estas nuevas canciones. Estoy convencido que la música ecuatoriana es algo joven, vivo, en evolución, fantástica. Sencilla quizá, pero maravillosa. De mil colores, un horizonte de identidad, romanticismo y mucha energía. Acompáñeme a recorrer este camino de mil colores.